Los supermercados y shopping incrementaron sus ventas en julio con respecto a junio y al año pasado. ¿Qué significa esto? Lo explica Marcelo Bonelli. El CIDE es Tornelli. El fiscal está dispuesto a aceptar el ofrecimiento de Macri para ser procurador de la ciudad, aunque también aclaró que haría lo mismo si se lo propusiera Ibarra. Destino, el miedo. Tiene 15 años y anoche vivió un verdadero infierno. La subieron a un auto en Villa Pueyrredón para asaltarla. Ella, desesperada, se tiró del coche en movimiento. Está internada. Guerra al pucho. Fumadores, una mala noticia. El gobierno quiere prohibirlo en los lugares públicos, disminuir la publicidad y hasta aumentar los precios. Se vienen tiempos difíciles para encender un cigarrillo. Siguen presos. El juez Bonadío rechazó los pedidos de excarcelación planteados por la defensa de los ex jefes montoneros Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía. Por lo tanto, seguirán detenidos en la División de Delitos Complejos. Ah, no, el director, un profesor cordobés, cuestionado por los padres por ser homosexual, finalmente podrá convertirse en el director del colegio. La ministra de Educación dijo que el desempeño del docente es excelente. Crónicas marcianas. En instantes, el mundo entero estará mirando para arriba. Después de 60.000 años, casi se podrá tocar a Marte esta noche. En todas partes se preparan para verlo. Y los porteños no queremos quedarnos atrás, si el tiempo acompaña. Luis Zamora, que terminó tercero en las elecciones del domingo, es sin duda el hombre del momento. Consiguió los votos que ahora quieren los hombres que van al balotaje. Él respondió irónicamente a todos los ofrecimientos. A los 54 años, Luis Zamora se convirtió en la figurita difícil del álbum político nacional. Su buena cosecha electoral del domingo parece ser la llave para entrar al Palacio de Gobierno porteño dentro de 3 semanas. Es el hombre del momento. Así lo entienden el ingeniero Macri y el doctor Ibarra. Para ganar el balotaje habrá que captar buena parte de los votos que entraron a las urnas con las boletas del líder de Autodeterminación y Libertad. Quien picó en punta ofreciendo un cargo a Zamora fue Macri, ganador de la primera vuelta. Es un hombre independiente que jamás negoció su silencio ni su opinión con gobierno alguno. Por ello, es en mi opinión la persona adecuada para defender y ser la voz de los vecinos de Buenos Aires y la crítica y el control de nuestro gobierno. Ibarra también lo elogió, pero ningún piropo parece seducir al sanguíneo diputado. La verdad que me produce un rechazo tan grande. Era inimaginable que Macri dijera esto en la campaña electoral. Que Zamora es un luchador inclaudicable, ético, transparente, que puede controlar, etcétera, etcétera. Era inimaginable. Son las formas de hacer política y los intereses económicos que defienden, porque son capaces de hacer estas cosas porque en definitiva quieren los cargos para seguir defendiendo los intereses, no de sus votantes, como lo llaman ellos, votantes, sino de poco. Así está el país, con ellos. El globo de ensayo se pinchó a poco de despegar. Pocos creían que Zamora podía aceptar. El hombre del momento tiene una trayectoria marcada por acciones que van al lado opuesto. Su debut parlamentario, allá por el año 90, tuvo un día de furia. En plena asamblea legislativa, increpó duramente a un visitante ilustre. Lo único que tuvo esta actitud de dignidad nacional, de señalarle a ese señor Bush, que es un huésped del gobierno. Este abogado, cofundador del CELS en plena dictadura, desde su banca mostró los dientes en varios debates de alto voltaje, como en el de la privatización de YPF, donde por poco termina las piñas con el liberal Alba. Diputado, continúe. También anduvo a los empujones en mayo del año pasado cuando se trataba la reforma a la ley de quiebras.